in your life and see, Raiden? I've seen plenty. Then listen. Those battlefield emotions that the Nano suppress. Listen to them. What are you talking about? Shh. ¿Escuchan algo? ¿Escuchan algo? Ah, señor Bigote revivió. Me identifico mucho con esta escena, mucho, mucho, mucho. Como no tienen una idea. Cuando jugaba Metal Gear 2 y el 1, más o menos. El 1 y el 2 los jugaba mucho. Y cuando tenía los soldaditos así encima de mí y los mataba y veías así como decían, ah, no sé, yo sentía, me preguntaba esto que me dice Sam, me dice, ¿qué, pues qué crees que no son personas ellos y que no sufren ni nada? Los matas sin piedad. Les llegas por la espalda y les dices, freeze. Y que te den todo. Y cuando no quieren les disparas en el bracito para que los intimides. Y luego empiezan a temblar de, no, por favor, no. No lo tienes que matar, lo puedes dormir y así, pero... Te hace dudar igual. Te dejan la duda de que, ay, no. Bueno, a mí me dejaban con ese pendiente. Ve de bueno. Entonces por eso cuando vi esta escena... Me sentí muy identificado, porque yo siempre digo, ay, pobrecito, maté a este, ya... Y sé que es un videojuego y demás, pero la conciencia que tiene uno te hace sentir mal. Hackearon mi máquina y ahora tengo que ser leal a ti. Ok, perrito. Y bueno, como les digo, me siento muy identificado con esta escena porque te dice Sam, y bueno, ¿quién protege a los soldados que matas del justiciero? Del justiciero que defiende a los indefensos. Entonces, esa mentalidad que yo tenía cuando jugaba Metal Gear 1 y Metal Gear 2, de que, ay no, pobre soldadito, me da cosa matarlos, no sé. Eso es como que por lo que está pasando ahorita Raiden, por eso se siente así como que, ay no, ¿en serio estoy haciendo algo mal? ¿Acaso debería de hacerlo diferente? ¿He estado equivocado todos estos años? No sé. Y muchos fans grandes de Metal Gear, sobre todo de la serie clásica,
no les gustó esto en particular, porque Raiden ya tenía su closure, ¿cómo se podría decir? Él ya, su personaje ya había tenido su cierre bien. Al final regresa con su esposa y su hijo y todo, y les dice, sí, ya no voy a luchar más ni nada. Y luego sacaron este juego y era como que, ah, oye, pues todo lo que dijiste no... ¿Qué pasó con todo eso, Raiden? Pero en sí este juego es muy bueno, no sé. Ahí depende, yo creo, que de cada quien qué opinan sobre Raiden o no. Y pues técnicamente este juego iba a tener otra trama antes. No sé si conozcan a la personaje de Sony. Yo creo que la vamos a ver más después en el juego. Que es la hija de Olga en el Metal Gear 2. Hay un tramo de historia entre el Metal Gear 2 y el 4. En que Raiden se supone que hace una misión y rescata a la hija de Olga. Que es esta Sony. A ver si no me ve este de aquí. Y se supone que este juego iba a ser de eso. Se supone que este juego iba a ser... la historia de cómo Raiden rescata a Sony de los Patriots. Pero por problemas ahí con Kojima o algo, les dejó el proyecto. Lo retrasaron mucho o algo, según tengo entendido. Y dijeron, bueno, te pasamos el proyecto a ti, Platinum Games. Te damos libertad, nomás yo te voy a administrar de que estés haciendo bien el trabajo. Y yo creo que ahí algo cambió en la historia y dijeron, no, pues tenemos que cambiar. No se metan conmigo, no ven que estoy bien sensible. Ay, no, ay, déjenme, no. Estoy platicándoles de esto. ¡Ah! No, por favor, no. No sé si los puedes matar, creo que no. Son más letales que Sam al principio. Entonces, como les digo, la historia de este juego va a ser muy diferente. Y cuando lo pasaron a Platinum Games cambió algunas cosas. Porque este juego lo habían anunciado hace mucho y lo... ¿cómo dice? Lo retrasaron mucho, 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 mucho. Y pues por eso yo creo que en todos esos años cambió la idea. No, no me maten. Ah. Bueno, ahí está. How pleased you are to chop away, Jack the Ripper. Ah, por cierto. Sí, era el edificio que les dije. Yeah. I guessed as much. El famoso Monsoon es uno de los grandes fans y moderadores de 9GAG. Ahorita verán por qué. Es uno de los grandes maestros de los memes. Quiero ver cómo traducen la palabra memes en español. Tengo la duda. Ay, su cuerpo está bien raro. No me impresiona tu cuerpo. How easily you ignore the loss of life when it suits your convenience. So tell me, who saves the weak from the man who saves the weak? Exacto. You're the ones exploiting them. You take advantage of their weakness. Of course they get hurt when you set them up as your human shield. Kill or be killed, Jack. Lo bueno es que no fue Flowey el que le enseñó eso, porque si no, este juego sería muy distinto. DNA of the soul. They shape our world. They are the culture. They are everything we pass on. Expose someone to anger long enough, they learn to hate. They become a carrier. Envy, greed, despair, all meanings, all passed along. Of
Miren el gatito. Rain falls, and the strong prey upon the weak. Sam tells me you see your weapon as a tool. Ay, bonito gatito. A means of justice. Now there's a se fue. Exquisite. It spared you the burden of all the lives you've taken. Absolved you of guilt when you enjoyed it. Y bueno, aquí memes no se refiere a los memes que conocemos. Pero obvio lo convirtieron en un meme, en un meme. You have no choices to make, nothing to answer for. You can die with a clear conscience. Es el fan número uno de Rafael. About me, I mean. I knew something was off. After the Patriots, I thought I could walk off the battlefield and into a normal life. But here I am, surrounded by death, arguing philosophy with terrorists. I told myself this was about justice, about protecting the weak, but I was wrong. Then you admit it. I learned young that killing your enemies felt good, really good. In America, my friends, my family, they helped me forget the devil inside. But who am I kidding? I was born to kill! The bit about my sword, that means of justice stuff, I guess I needed something to keep the Ripper in check when I was knee-deep in bodies. You? But you, all this, is a wake-up call to what I really believe, what I really am. What are you saying? I'm saying Jack is back. Oh, volvió Jack. Se volvió loquito, más loquito de lo que ya estaba. Doctor, turn off my pain inhibitors. What? This is madness. You do it. All right. Ouch. Bueno, recreemos la escena de Alastor en el Devil May Cry. Ouch. This is my normal, my nature. You've lost your mind. Uno de ellos era un amante de gatos y lo mató. ¿Dónde es hora de la revenganza? Ah. Ahora sí vamos a hacer un duelo de espada roja contra roja. La sonrisa troll. That nickname you love so much. Wanna know how I got it? Actually, why don't I give you a demonstration? I think it's time for Jack to let her rip. Eso es todo, vamos. Au, au, au. Au, ey, haces trampa. ¿Qué es esto? ¿Cómo sacas tanto humo? Está bien que empezó a llover, pero...
A ver si me acuerdo cómo era esta pelea. ¡Au, au, ey! ¡Ah! Bueno, que creo que aquí no sirven las granadas electromagnéticas. Porque su cuerpo todo es robot. Bueno, pues casi todos son androides. Y ahí tiramos la granada. No, es que no le di. Ah, ese no es el botón de granada. Se lo aventamos en la cara y no le di tampoco. ¡Oh! ¡No, no, no! Ah, ¿dónde estás, maldito? No te veo. Aquí muchos es donde empiezan a batallar mucho con el juego, porque este jefe sí está un poco más complicado de lo normal. No tanto, pero sí. ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ah, sí, que me vas a invitar. Ah, un helicóptero. Nada. Lo bueno es que nos da para curarnos. Esa regla creo que tiene que ver algo con el electromagnetismo. Búsquenlo en Google y ahí les sale una wiki o algo de que la regla de la mano izquierda es quién sabe qué, el magnetismo, bla bla bla. Aquí es donde podemos usar la granada, creo. Sí. Le pegamos. Ah, no le di por la barrida de supercampeones, qué coraje. Tengo esa mala costumbre de hacer esa barrida. ¡No le doy! Ahí está. Ahí está, órale. ¿Dónde está la cabecita? Ahí está. ¡Ah! ¡Muere, maldito! ¿Cómo tienes tanta sangre en la cabeza? No tengo idea. Pero bueno. ¡Oh, oh, oh, oh! Rafael, no me estunes. ¿Fósforo rojo? Ah, ok. ¿Tengo infrarrojo? ¡Ah! ¡Por atrás, por atrás, por atrás! ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Au, au, 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 au! ¡Eso duele, 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 duele! ¡Ah! Y eso que tengo los inhibidores apagados ahora. ¡Ah! Debe doler un montón eso. ¿Te duele también? ¿Qué? ¿Ahora qué me vas a aventar? Utopía de la muerte. Lo bueno es que tu utopía de la muerte me da cosas para curarme. ¿Qué? Lance, lance su mugrero, ándele. Creo que cuando estamos así en rojo es un nuevo modo donde tienes ilimitado el modo espada. Pues no nos podemos preocupar de eso. Ah, ok, aquí. Granada, granada. No le di porque... ¡Ah! No le puedo dar con las granadas, no sé por qué batallo. Ah, no, no me mates, no. La pura manita me pega. Cúrate, cúrate, cúrate. No quiero perder. Electrolitos. Ahí está, reparación. Nada, 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 nada. Eso, eso, ahora sí. Dile. Beyblade, Beyblade. No me sale el Beyblade. Quiero hacer el Beyblade cuando está ahí tirado. ¿Me vas a matar? ¿Ah, sí? ¿Me vas a matar? ¿Qué? Ah. Ok. Oh, ¿qué es eso? Fuerza de Lorenz. Ha de ser otra regla de electromagnetismo. Ok. ¿Pero acaso podré hacer esto? Tu fuerza no se ve muy poderosa, que digamos. ¡Tú!
Tu fuerza no se ve muy poderosa, que digamos. Porque mi espada puede cubrir cualquier cosa sin problemas. Ah, ya ganaste, no me digas. Oh. Ok, sí, si haces trampa, sí, sí, ganaste. Ah. Wow, da como 20.000 golpes al mismo tiempo. ¿Sí le di o no? No, no le di. Ah. No. Oh, le hizo el trompo Beyblade también, pero inverso. Órale, órale. Eso. Ándale. ¿Dónde estás? Ahí está. Beyblade, Beyblade. No, no me sale. Quiero girar en el piso como loquito y no puedo. Away the sorrows of the stains of time. There's no memory inside. ¿Ok? No, ya se me olvidó cómo era la letra. Oh, me hizo Kamehameha. No, me hizo el Meteor Smash. Like a flower of rain pouring down on me. Sí, esa es mi forma verdadera. Témeme. Tengo barra infinita de espada. Puedo estar todo el día haciendo esto y no me canso. No le di al helicóptero. Vamos a curarnos otra vez, ¿o qué? ¿No me puedo curar? Ah, son electrolitos, ok. Venga, lanza, 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 ándale. Tengo todo el día. ¿O no? Sí, grita todo lo que quieras. No puedes conmigo, tengo barra infinita de ataque. Ah, sí pudo. Pero no me importa, tengo para curarme también. Bájate, maldito loco, te voy a matar yo primero. ¿Es lo mejor que puedo hacer? No, no creo. De hecho, yo creo que puedo hacer mucho mejor que esto. ¿Qué? Ándale, ¿ya te cansaste? ¿Te cansaste ya? Pues coma granada. Ándele, maldito. Y te quitamos tu cabeza. Ándele. A ver si me sale el Beyblade ahora. No, ¿por qué no me sale? Es muy simple y no me sale, no sé por qué. Ah, atrás. Enfrente. A un lado. Enfrente. Enfrente otra vez. A un lado. Enfrente. Atrás. Enfrente. Atrás. A ver, ¿cómo es? No me sale, ¿por qué no me sale el ataque ese que quiero hacer? Pues ni modo. ¿Qué, me vas a lanzar otra vez esa bola? Oh, ¿qué voy a hacer ahora al respecto? ¿Qué podré hacer ahora, eh? Tal vez esto. Y luego la cortamos en pedacitos. La cortamos en 200 partes y ya no puedes hacer nada. Oh no, ¿qué es eso? ¿Nos va a lanzar el obelisco encima? ¿Está hecho de metal o qué? Me imagino que debe tener barras de metal. No, sí, mira, ahí se ven. Ah, sí, ¿me derrotarás? ¿Cómo? Quiero ver eso. Tienes 10% y yo tengo 140. Tal vez pueda hacer esto. Luego correr. La 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 la. Y cortamos. Dile. ¿Estoy muerto? No, no creo. ¡No, no, 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 no! No estoy muerto. Mira, ¿quién es el que está muerto? Tú ya estabas hecho pedacitos. Pero ¿qué te parece si remodelamos tu cuerpo y te ponemos unas 300, 400 partes nuevas? Por ahí escuché que te gusta estar separado. Tal vez eso sea mejor para ti. Ay, mira, tiene la herida todavía ahí en medio, en el estómago. Don't be ashamed. It's only nature running its course. Your means end here.
Camboya. Tutorial del modo destripador es ahora accesible vía RB. Y bueno, ahí terminaron los memes. Nine Gag, por fin lo derrotamos. Raiden? I'm fine, Kevin. Relax. I'll get the brains. No pareces estar bien, Raiden. ¿Necesitas una transfusión, Raiden? Y sí, sí era el edificio que les dije que se veía a lo lejos, este, donde tenemos que ir. Y todo esto fue nada más para llegar a donde íbamos. Lo malo es que la policía nos encontró antes. Mira, se me pasaron dos peleas. Basakubab. Combate C, rango C. C de... C, ¿excelente? ¿O qué puedo decir con C? No, no sé. Bueno, espero que les haya gustado. Vamos a mejorar nuestro personaje. Ahí sacamos otro logro, status 3 cerrado. Y desbloqueamos el Sai táctico Distopia. Este nunca lo he usado, así que yo creo que me lo voy a equipar para ver cómo funciona, porque cuando lo renté nunca lo usé. Casi siempre usaba la lanza OP. Como acaban de ver, está bien OP esa lanza. Así que vamos a comprar las armas únicas. ¿Cuánto cuesta? 10.000. Tenemos 152.000. Vamos a comprarlo. ¡Tarán! Mejoras. Fuerza más uno. Versión actualizada del microprograma del cuerpo de Cyborg Raiden. Bueno, todo empieza con eso. Con estos movimientos se vuelven más precisos. Ok. No sé qué tal. Así que como nunca lo he usado, quiero ver qué tal funciona esto. Fuerza más 3. Ahí está, ya lo mejoré todo al parecer. Muy bien. Alabarda. Fuerza más 3. A ver, ¿qué más podemos comprar? Vida. Cuerpo, a ver. Ah, que son los trajes y todo eso. No sé si sea una buena idea comprar los otros trajes, pero nada. Lo que no me gusta es de que si usas un traje, no se ve en las escenas. Cuando entras a una escena así como esta, Raiden regresa a su traje normal original. Entonces por eso no me gusta cambiarlo. Pero igual yo creo que después los compro. Arma principal. Esto sí es importante mejorarlo. A ver. Fuerza más 2. Está barato. Fuerza más 3. Absorción. Energía. Energía. Absorción. Yo creo que me gasté todo ya aquí en la arma principal. ¿Pero qué se refiere con energía? Disminuye el consumo de celdas de combustible. Ok. A lo mejor no es tan útil eso. Porque podemos rellenarlo bien fácil. Tal vez me gasté todo eso en vano. Pero bueno, a ver. ¿Alcanzaré vida o energía? Fortaleza más 1. Potencia. Órale. Muy bien. Más 3, también completamos. Yeah. Ok, ya tenemos mucha vida. Celdas de energía nos va a faltar, pero bueno. Ah, no, mira, sí completo. Ah, no, cierto, no completo. Pero bueno, yo creo que a la siguiente misión compramos más energía y a lo mejor más habilidades. Al parecer tenemos muchas habilidades nuevas que podemos aprender. Lumineer du ciel. March du ciel. Portatormentas. Raiden aumenta el equilibrio de Raiden mientras se encuentra de cabeza, permitiéndole ejecutar un ataque giratorio de forma tornado con el arma sostenida en el pie. Es como el Beyblade que quería hacer con la lanza, pero con la espada. Se lo pone en la patita y empieza a girar como loco. Ok. Muy bien, muy bien. Pues bueno, espero que les haya gustado el video. Continuamos la siguiente misión en el próximo episodio. Visitamos las grandes instalaciones de World Marshall. You killed Monsoon. I'm impressed. The brains are in the server room undergoing training.
yourself out. Go nuts. Pues adivina qué, ya estoy loco. Ya estoy loquito. Estoy loquito. ¿Cómo activo el modo loquito? ¿Cómo era? No me acuerdo cómo era. Hay una forma de activar el modo loquito. Opciones. No, pues bueno, eso lo vemos en el siguiente episodio. Por ahora aquí lo dejo. Los veo en el siguiente episodio. Continuamos en el edificio de World Marshall, donde tienen los cerebros de los niños. Los están entrenando para hacer cosas malas. Así que hay que ayudarlos, no hay de otra. Cualquier comentario o sugerencia en los comentarios abajo en el video. Me pueden seguir en el Facebook y en Twitter. También me pueden escribir cuando quieran ahí, los leo. Respondo todos los comentarios. Si me preguntan algo y así, les respondo. Pero si me escriben nomás de que, ah, buen video, gracias, o algo así, ahí también lo leo, pero no siempre contesto, pero sí. Pero si es una pregunta directa como que, ah, ¿qué opinas de esto o esto? Ahí sí, usualmente contesto. Pero bueno, los veo en el siguiente episodio. Esto ya lo dije muchas veces, pero ni modo. Gracias por ver. Saludos a todos. Sale, bye. La revenganza continuará pronto.